once a day or like once every 2 weeks. No mames, yo cago. Eso es malo, güey. Yo cago hasta unas 6 veces al día, güey. Yo no, güey, yo no más una. You have to poop 3 times a day minimum. Oh, you recording this? How many times do you poop, Mario? I poop like 6 times a day. How many times do you think a person has to poop in a day? He poops like once. Or like maybe I won't poop in one day. Next day. Once a week. Qué rollo, plebes. Aquí andamos de nuevo, día 1, a empezar a trabajar aquí en Pet House. What up, guys? Aquí andamos la primera de la noche, otro día. Hoy vamos a estar ocupados. Tenemos, ahorita son las que las 11, las van a ser las 11, y tenemos tocadas hasta la mañana, como hasta las 4 de la mañana. Entonces, a ver cómo nos va. Alright, tocada number 2, aquí estamos en Spoons, con Pachuco, what up? 664. Subscribe. what up, peace out, let's get it. Hi guys, welcome to my show. Chiquitita sin nomás. Estos son las 3 y sigue las amanecidas. A ver qué sale. Hi, can I get a, do you have lattes right now? Yes. Can I get a large vanilla latte iced? Okay. So it's 5:27, apenas salimos de tocar y pues aquí un cafecito and then knockout. Y otra vez de nuevo mañana. Like 50 minutes. ¿Qué onda? ¿Listo o qué? Vámonos. Ahorita tenemos una privada de 5 horas. Vamos rumbo a la primera tocada. Fuga, ya vamos llegando aquí. La privada, 5 horas. A darle. Último día. Para el descanso al rato. Ahorita le vamos a dar. Y después. A ver qué. Este día voy a adornar hoy por ser un cumpleaños. Bueno, o sea que andamos en break, aburridos. A ver, vamos. Pero este pari no nos ofrecieron ni pinche. Ni agua, ni comida. Ni agua tomada. Nada, y aquí andamos la segunda hora. No sean esos clientes. No. Ya salimos de la primera tocada. Que andamos agarrando algo de comer. Antes de la última tocada de la noche. Pura proteína. Pura protein. Para el gym mañana. Oh. Ahorita tenemos un nightclub y WIPA y vamos a ver cuándo sale. Fuga, la última de la noche. Aquí para darle, para terminar bien. El último día. Let's go. What up, guys? Hoy es lunes y pues como pueden ver tuvimos una semana muy llena de trabajo y pues vamos a revisar cuánto ganamos la semana pasada como músico de todas las tocadas que tuvimos, y la neta, gracias a Dios, hubo un chingo de jale. Entonces vamos a empezar a ver cuánto salió. Día 1 tuvimos una WIPA y pues ese día nos fue bien, hubo clientes que nos estaban comprando canciones toda la noche y pues esa noche sacamos $140. Alright, el siguiente día, día 2, salió $190. Right. Y después día 3 tuvimos unos nightclubs y después amanecidas, y esa noche salió $225. Right. So vamos bien. Y después el último día tuvimos una privada y después tuvimos un nightclub y WIPA, hicimos WIPA en ese nightclub, y esa noche salió $340. Entonces, en total, la semana pasada ganamos $915 por
trabajar y tocar toda la semana, entonces nos fue muy bien, gracias a Dios hubo chamba. Y como siempre digo, si nosotros podemos hacer estas cosas que no somos famosos, nadie nos conoce, pero estamos consiguiendo esas tocadas y somos un chingo, somos 10 músicos y cada uno ganamos $915. Entonces, si nosotros podemos hacer esto, también tú lo puedes hacer. Aquí voy a acabar este vlog. Espero te haya gustado. Si te gustó, por favor, dale like, comparte ese video, suscríbete al canal y te miro en el siguiente video. Later.